¡Muy buenas! Espera, David. Antes de comenzar el vídeo, hay algo que debes saber. Algo que cambiará el futuro de las consolas. Algo que cambiará el futuro de la humanidad. Algo que hará que no vuelvas a poner una pantalla roja a Capcom. Monster Hunter XX puede que muy pronto esté fuera de Japón. Y no solo eso. Crash Bandicoot Insane Trilogy se adelanta. What the fuck? Esto no puede ser verdad. Esto... Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Muy buenas, Behinders, muy buenas. Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos. Y en especial sobre Nintendo Switch. Pero... esto no puede estar pasando. Esto no puede estar sucediendo. Señores, ha ocurrido algo que jamás podríamos haber imaginado. Nunca, jamás. En nuestras vidas, un juego se va a adelantar para Nintendo Switch. ¡Sí! Espera. Que no sabéis el juego. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Pero eso no es todo. Agarraos. Monster Hunter XX va a salir fuera de Japón. ¡Sí! Me cago en la leche, sí. Ya, chavales, ya ha hecho suficiente el canelo. Pero de verdad. Esto es para celebrarlo. Señores. Tengo buenas noticias que jamás me habría esperado, visto lo que estamos sufriendo últimamente los usuarios de Switch. Sí, señores. Vamos a ir hoy con dos noticias muy interesantes. No tenía pensado hacer este vídeo. Joder, macho, me he cansado, ¿eh? Pero he dicho, me cago en la leche. Estas noticias merecen la pena que se haga un vídeo sobre ellas. Sí, señores. Empiezo con la primera noticia, y es que Crash Bandicoot Insane Trilogy se adelanta en Nintendo Switch al 29 de junio. Ya sabéis que este juego estaba listado para el 10 de julio. De hecho, di la exclusiva que mucha gente... ¡Oh, fantoche! Justo antes de que saliese en el Nintendo Direct, ¿vale? Enseñé el ticket y dije, aquí lo tengo guardado. Aquí tenéis el ticket donde, oye, demuestro que va a salir. En efecto, salió. También saldrá Spyro the Dragon. Y si no, al tiempo, si tengo otro ticket de reserva, pues lo enseñaré también y daré la exclusiva, ¿no? Total, ya puestos. Lo he dicho, señores, Crash Bandicoot, esa mítica mascota de la época de PlayStation 1, va a salir en su trilogía para Nintendo Switch y Xbox One. Y se adelanta. O sea, estamos acostumbrados a que las versiones de los juegos nos lleguen tarde, a que se nos retrasen cosas como Dark Souls Remaster por parte de From Software y Bandai Namco. Y ahora Activision nos lanzan este pelotazo que se adelanta. ¡Olé, Activision! Que también hay que decir que van a tener competencia, y yo creo que lo han hecho pensando también un poquito en esto. Pero aún así, Activision, de verdad. ¡Activision! ¡Viva la madre que os parió! Ya sin coña, chavales. Es que no debería ser motivo de tener que celebrar nada, porque tenían que llegar a los juegos, pues como a todo el mundo, pero bueno, tenían que llegar los juegos, al igual que en PlayStation 4, en Xbox, en cualquier plataforma, tenían que llegar igual. Pero hay que celebrar, visto lo visto, es motivo de celebración este tipo de cosas. Así que tendremos Crash Bandicoot Insane Trilogy muchísimo antes de lo esperado. Así que ya prontito lo tenemos aquí. Pero
señores, pero señores, ahora voy a hablar de Capcom. ¡Que no! Ahora voy a hablar de Capcom. Por una vez, voy a hablar en un tono cálido, en un tono en el que se puede expresar mejor la satisfacción que sentimos todos los usuarios por tener Double Cross en Nintendo Switch. Porque Capcom nos ha adelantado que lo vamos a tener, que va a acabar saliendo un año después, señores. Así que ahora me tranquilizo, me relajo y doy la noticia de que Monster Hunter Double Cross va a estar aquí, fuera de Japón, hombre, que no puedo estar tranquilo, chavales. Capcom ha dado la noticia del siglo y de verdad me he quedado a cuadros. Y yo creo que no he sido el único que me he quedado a cuadros, nos hemos quedado todos en plan what the fuck, pero esto qué mierda es. Pues sí, señores, sí, pero claro, claro, claro. Capcom ya ha ido tanteando el mercado y ha dicho, onda, que la Switch está vendiendo mucho, que nuestros juegos están vendiendo mucho. Aquí tengo un reporte antes de pasar a la noticia central, ¿vale? Donde Ultra Street Fighter 2 y Monster Hunter Double Cross para Switch son un éxito para Capcom. Y es que Capcom compartió, creo que fue hace dos días, sus resultados financieros para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo. Y han llegado información sobre estos dos juegos, ¿vale? De Monster Hunter Double Cross y de Street Fighter 2 The Final Challengers, que gozan de un estatus de éxito. Capcom confirmó que en noviembre Street Fighter 2 había vendido 500.000 de unidades, lo cual para un refrito, ultra refrito, como su nombre indica, es mucho. Y que de Monster Hunter Double Cross, solo saliendo en Japón, 350.000 unidades vendidas. Entonces Capcom habrán dicho, oye, 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 hemos terminado el año fiscal, nos va bastante bien. Oye, ¿por qué no lanzar Monster Hunter Double Cross ya que hemos dejado que Monster Hunter World respire un poquito, que se venda a las otras plataformas, ya que las ventas están, por así decirlo, descendentes? Vamos a sacar Monster Hunter Double Cross para Nintendo Switch fuera de Japón, para volver otra vez a despegar la saga y volver otra vez a ganar dinerito. Y claro, de esto sale Monster Hunter Generations Ultimate, que acaban de anunciar hace unas horitas, que va a salir fuera de Japón. Saldrá en Europa y en América, ¿vale? El 28 de agosto. Capcom parece haber recapacitado, pero sobre todo ha recapacitado cuando se han visto el bolsillito lleno. Pero bueno, a fin de cuentas vamos a tener Monster Hunter Double Cross, que es lo que los usuarios queríamos. Y ya está. Y yo ya con eso me conformo. Capcom, menos mal que un año y pico largo después nos vas a traer Monster Hunter Double Cross. Por fin vamos a poder gozarlo y será Monster Hunter Generations Ultimate en Europa y en Estados Unidos. Y por fin podremos irnos a cazar de forma portátil Monster Hunter, aparte del World, que yo lo probaré también. Bueno, tengo PC, que lo retrasaron también, curiosamente. Lo probaré también en PlayStation 4, ¿vale? Antes o después. Pero oye, me hacía especial ilusión poder adentrarme más en la saga Monster Hunter, que no ha sido una saga precisamente que nunca me haya adentrado demasiado, siempre la he pasado muy superficialmente. Y es el momento perfecto, señores. ¡Por fin! ¡Capcom! ¡Gracias! ¡Gracias, Capcom! No os lo creáis. No os lo creéis. Gracias, Capcom, no. Esto tienes que haberlo hecho hace mucho tiempo, Capcom. Hace mucho tiempo, Capcom, tienes que haber hecho esto. Pero bueno, en fin, menos es nada, así que lo dicho, señores. Como siempre, me gustaría que me dejéis en la cajita de comentarios qué opináis de todo esto. Del adelanto de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Sí, se nos adelanta un juego en Switch. No me lo puedo creer, y seguro que vosotros tampoco. ¿Y qué opináis del lanzamiento de Monster Hunter Double Cross en Europa y América, llamado Monster Hunter Generations Ultimate, que saldrá el 28 de agosto? Ya era hora, ¿no? ¿Creéis que esto debería de haberse hecho bastante antes y no esperar a que terminase el año fiscal? ¿Capcom? Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que, como siempre digo, si os ha gustado este vídeo, dadle un like muy fuerte. Suscribíos y compartid todas las redes sociales aquí abajo en descripción. Y ya sabéis que mañana más y mejor, porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Gates.